Hoy en Misión Turismo llegamos a las reducciones jesuíticas de Santa María la Mayor sobre la Ruta 2 pasando Concepción de la Sierra, donde 300 metros ingresando por el acceso podemos recorrer y conocer cómo fue la vida jesuítica en el año 1626. Y lo vas a conocer acá en Misión Turismo. Alejandra Gómez, ella es la encargada de las ruinas, de las reducciones de Santa María la Mayor en el sector donde estamos ahora, y queremos que nos cuentes cómo es el recorrido al ingreso de las reducciones. Para ingresar a las reducciones se van a encontrar con un centro de interpretación de las ruinas, que está todo revestido de techos, galerías, así era el estilo del pueblo de ellos en aquella época. Está la parte de boletería para el turista, un buffet que todavía no funciona porque como muy poco turista, la sala exposición y los sanitarios. Después el otro sector tenemos que son habitaciones que son para los investigadores que el día que van a hacer los estudios se van a instalar ahí. Y una parte de la réplica de lo que era la imprenta. Vamos a pasar por la sala exposición, se les muestra una maqueta donde se le explica el recorrido de las reducciones, que queda 300 metros para llegar hasta la reducción. ¿Cuánto tiempo más o menos nos demora hacer el recorrido completo acá en las reducciones? Y con guiado más o menos entre 45 y una hora. ¿Con todo lo que es las exposiciones que tienen en los diferentes lugares? Sí, hay varios senderos para recorrer, la vertiente donde ellos sacaban el agua y esas cosas. Entonces, todo depende si van solo o media hora. Pero cuando van con guiado, todo depende del recorrido que quieran hacer. Bueno, vamos a ingresar entonces para conocer un poco más de las reducciones jesuíticas Santa María la Mayor. Ya nos encontramos en el centro de interpretación, estamos frente a la maqueta que describe los lugares donde estaba cada sector antes, ahora de lo que serían las reducciones jesuíticas. ¿Cuál es la parte que se pudo rescatar en todo este tiempo? Bueno, van a subir derecho para arriba, van a entrar a la plaza central que van a observar, giran y se van a encontrar con patio de la residencia. Dentro de la residencia se habilitó una capillita ya de este siglo, que está la Virgen María, que es de la época de los jesuitas. Es todo tallada de madera. Lo único que le volvieron a hacer de nuevo fue la cabeza, porque una época fue robada y ya se encontraron sin cabeza. Luego está patio de la residencia, estaba el templo original, se le había incendiado, entonces habilitaron un templo provisorio. Esa parte van a ver. Van a ver patio de los talleres, un muro perimetral que separaba el huerto, cimientos que pertenecían a los talleres, el cementerio ya no van a encontrar porque está muy ganado por la vegetación, y cimientos alrededores de la plaza que pertenecían a las viviendas. También en esquina de la plaza se van a encontrar con un sendero donde se iba a la vertiente donde ellos sacaban el agua. O sea que recorriendo también podemos llegar a la vertiente donde ellos consiguen agua ¿hace cuántos siglos? ¿Hace 200, 300 siglos atrás? 200 más o menos, sí. Bueno, esta reducción, le voy a comentar un poquito, esta reducción fue fundada en el año 1626 al norte de la provincia de Misiones, cerca del río Guazú. Pero como en aquella época había el gran avance de los mamelucos paulistas, ellos se vieron obligados a venir a este lugar en el año 1637. En el año 1768 fue la expulsión de los jesuitas. Fueron expulsados por el rey Carlos III de España.
Y en el año 1817 el pueblo fue saqueado e incendiado por los bandeirantes. Hubo una época que esta reducción contaba con 5.000 habitantes. Después se dividieron en dos grupos y se fueron a crear otro pueblo en Brasil. La piedra que ellos utilizaban era la piedra Itacurú. Es una piedra muy dura, por eso no van a ver ni un grabado ni tallado. No es como la de San Ignacio. Y la madera era la madera de Urunday que utilizaban. Ahora vamos a ingresar al sendero para poder ver de cerca las reducciones de Santa María la Mayor. Sí, ahora 300 metros y se van a encontrar con las reducciones. Perfecto, vamos. Con la capilla de fondo nos despedimos de este primer bloque de Misión Turismo y en el próximo bloque vamos a tener más para mostrarte. Ya volvemos.